Maduro y Lula eliminan el mismo día a sus principales adversarios políticos. Machado y Bolsonaro son inhabilitados políticamente. Lo de María Corina y Jair Bolsonaro hoy no solo debería indignarle, deberían hacerle abrir los ojos sobre lo que está pasando hoy en el mundo. Todo el que represente una amenaza seria para la izquierda será sacado del juego político. Por Emmanuel Rincón para Americano Media. El mismo día que la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela decide, arropado por las instituciones del Estado en sus manos, inhabilitar políticamente a María Corina Machado, la líder opositora del Partido Liberal 20 Venezuela. En Brasil, la justicia, hoy en manos de la izquierda, ha decidido también impedir al expresidente conservador Jair Bolsonaro participar en elecciones durante los próximos 8 años, anulando así por el momento su posibilidad de disputar el poder al socialista Lula da Silva. No es una sorpresa que desde que llegó al poder, Lula da Silva haya insistido con tanta firmeza en lo que sucede en Venezuela no ha sido distorsionado por la prensa internacional, alegando que las torturas y crímenes de lesa humanidad que ha cometido la tiranía de Maduro, responsable de que más de 7 millones de habitantes, el 25% de la población, abandone el país, es una fantasía y que el régimen debe ser reconocido nuevamente a nivel internacional. La verdad es que hoy en el continente americano la receta es la misma por parte de la izquierda: secuestrar las instituciones, fabricar un caso y posteriormente inhabilitar políticamente a aquel que ponga en riesgo su poder. Hoy sucedió en Brasil y también en Venezuela, pero es exactamente el mismo escenario que ocurre paralelamente en Estados Unidos, donde diversas agencias federales han conspirado para tratar de llevar a la cárcel y sacar de las próximas elecciones al expresidente Donald Trump. Ciertamente lo que hoy ocurre en nuestro hemisferio es una lucha por nuestras libertades y supervivencia. No se trata de la figura política de María Corina Machado, de Jair Bolsonaro o Donald Trump. Se trata de resistir ante las inclemencias del totalitarismo que ha preparado una receta para conquistar todos los territorios del continente americano. Y si no me lo creen, le pueden preguntar a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, quien no solo fue inhabilitada, sino que hoy está pagando haber supuesto a los representantes del Foro de Sao Paulo en una prisión. Usted como individuo puede estar de acuerdo o no con ciertas posturas políticas de cualquiera de los mencionados anteriormente. Yo no comulgo en absolutamente todo ni con María Corina Machado, ni con Jair Bolsonaro, y tampoco con Donald Trump. Precisamente por ello, porque soy un individuo que puedo estar de acuerdo o no con sus varios planteamientos, es que les pido manifestarse desde sus espacios ante esta dictadura del pensamiento único, pues lo que no tengo ninguna duda es que los tres, desde sus diversos puntos de vista, opiniones y formas de encarar a la izquierda, luchan por la libertad de sus naciones y se oponen al colectivismo que ha ido destruyendo nuestras naciones. Lo de María Corina y Jair Bolsonaro hoy no solo debería indignarle, debería hacerle abrir los ojos sobre lo que está pasando hoy en el mundo. Todo el que represente una amenaza seria para la izquierda será sacado del juego político. Ellos no están por el pueblo y por la democracia. Están para absorber todas las facultades y el dinero del Estado y oprimir a la población. Es por todo esto que hoy, más que nunca, todas las personas que valoran las libertades individuales deben unirse, redimir conflictos ideológicos y hacerle frente a la verdadera amenaza para nuestras libertades. La izquierda internacional y globalista que le ha declarado la guerra al individuo y a las familias.